que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya estamos cansados de más de 30 años de un modelo económico que ha empobrecido a la mayoría del pueblo. Ha hecho inmensamente rico a 100 familias, pero la gran mayoría del pueblo ha disminuido su calidad de vida. Pero estamos impulsando desde los municipios esa transformación. Por eso estamos convencidos aquí en Tultepec que con el apoyo de ustedes, con el convencimiento de muchos ciudadanos, la verdadera izquierda gobernará Tultepec. Porque hay visión y hay formas distintas de hacer gobierno. Tenemos el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Como jefe de gobierno, demostró que el presupuesto tiene que ponerse al servicio del pueblo, con programas sociales que hoy se imitaron en todo el país. Adultos mayores, madres solteras, discapacitados pobres, becas a estudiantes, un buen servicio de transporte, un buen servicio de salud, y que el recurso público, que es dinero de ustedes, del pueblo, se administre con transparencia y honestidad. Eso requerimos en Morena. Nuestra propuesta está centrada fundamentalmente en manejar con honestidad los recursos públicos, hacer gobiernos austeros, gobiernos que puedan liberar recursos públicos para impulsar el desarrollo social y las actividades productivas en el ámbito municipal. Lo tenemos que hacer así porque, desgraciadamente, el país se nos está yendo de las manos. Hoy inicié muy temprano en Cuautitlán Izcalli, en Chalco, estoy aquí en Tultepec, al rato voy a Coacalco, y se siente y se percibe que mucha gente está despertando, que la gente está volteando a ver a Morena como una alternativa real, como un instrumento de lucha del pueblo, de la gente. Y se debe mucho al trabajo de ustedes, pero también mucho a que la gente ya está cansada de más de lo mismo, que ya todos los días tenemos que levantarnos con el pesar de que no nos alcanza el dinero para la alimentación, ni para el transporte, y padecemos este fruto podrido que es la inseguridad y la violencia en cada uno de los rincones de nuestro estado y de nuestros municipios. Por eso la lucha tiene que ver con la transformación, no solo con el ganar el gobierno municipal, es importante, pero lo fundamental es transformar la vida pública del país. Ya ha habido tres grandes transformaciones en México. La primera fue la independencia de México, con esos dos curas extraordinarios y rebeldes que fueron Morelos e Hidalgo. La segunda gran transformación de la vida pública la encabezó Benito Juárez García, el mejor presidente que ha tenido este país. La tercera fue la Revolución Mexicana, con Zapata, con Villa y con Madero, y estamos desde Tultepec, desde el Estado de México y desde el país, impulsando la cuarta gran transformación de la vida pública del país, y le hemos llamado la revolución de las conciencias. Hay que ser conciencia que si no nos organizamos como pueblo, no tendremos futuro como nación. Y por ello, me da mucho gusto que estén aquí, que luchemos hombro a hombro, codo a codo, para llevar a cada habitante de Tultepec esta esperanza de transformar la vida pública y hacerlo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y que recuerden que en Morena son tres cosas: fe, esperanza y amor. Fe en el pueblo, la esperanza en la transformación, y luchamos por amor al prójimo. Eso es Morena. Muchas gracias, compañera. Muy preciso del doctor Pedro Centeno, presidente del Comité Estatal de Morena. A continuación, tenemos la presencia y el mensaje del ciudadano Sergio Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 19. Buenas tardes a todos, amigos y amigas de Tultepec. Primeramente, agradecerles todo su apoyo y su confianza que han depositado con todos los que conformamos Morena.
y decirles que es un placer y un orgullo, un honor de pertenecer a Morena y representarlos a todos ustedes como candidato a la diputación local. También les quiero manifestar que tenemos como primer propuesta la profesionalización de los cuerpos municipales de seguridad pública como número uno. Como número dos, tenemos el rescate a espacios públicos y el impulso al deporte y la cultura, sobre todo aquí en Tultepec. Y sabemos que de la mano con nuestra compañera Aimé y nuestra compañera la licenciada Tere, vamos a exigirle al gobernador del estado, y si de ser posible tomaremos la tribuna para que concluya todas las promesas que hicieron en campaña y que realmente no hay una oposición allá en el Congreso. Y que sepan ustedes que llevamos toda la vida gobernados por la gente de Toluca y que dijeron que querían un gobernador del Valle de México y llegó Erubiel, quien ha mal gobernado el Estado de México y se ha prestado a no cumplir por favorecer los intereses del presidente de la República. Esas son nuestras propuestas. Yo les agradezco, les pido todo su apoyo para este 7 de junio salir a votar por Morena. No nos vamos a defraudar, somos gente de trabajo y queremos el bienestar para todos ustedes. Gracias, compañeros. Bien la lección, señoras y señores. Aquí no venimos a pelear por cargos. Aquí hemos venido a pelear porque la gente nos represente. Y cada uno de los que están aquí con nosotros, no importa que sean suplentes, tienen toda la capacidad para desarrollar políticas de desarrollo social en beneficio de todos nosotros. A continuación, vamos a escuchar el mensaje breve de cada uno de los candidatos por esta planilla para Morena. En primer lugar, cedo este micrófono al joven ingeniero químico Ubaldo Antonio Chávez, quien será comisionado en servicios médicos. ¡Bravo! ¡Bravo! No puedo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy es grato para mí poder informarles acerca de un programa de salud, el cual nos pone a nosotros como pobladores del municipio de Tultepec lo fundamental para poder rescatar ese derecho universal y derecho humano que tenemos a la salud, todos. Nuestro programa incluye a cada uno de todos ustedes, pero sobre todo a aquellas personas que tienen escasos recursos. ¿Quién no sabe acerca de los gastos que representa una enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser la diabetes o la hipertensión? Compañeros, no permitamos que nos quiten el derecho a la salud. No permitamos que nos sigan dando mal servicio. En Morena tenemos un programa que nos incluye a todos y cada uno de ustedes. Por eso los invito a que se unan a este proyecto, porque Morena es la esperanza de México. Muchas gracias. Continuando con la presentación y el mensaje de nuestra planilla, tenemos como quinta regidora a la ciudadana Nadia Alarcón Sánchez, en rescate de espacios públicos en Tultepec. Hola, buenas tardes a todos. Impulsaremos incrementar parques públicos con juegos infantiles y gimnasios al aire libre. Como candidato a cuarto regidor, le cedo el micrófono al ciudadano José Jesús Solano Vázquez, comisionado en Cultura. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy orgullosamente un músico de Tultepec. Y como ya lo dijo el doctor, en Morena las cosas las hacemos de corazón. Y la música es el lenguaje del corazón. Por eso
impulsaremos la creación de los espacios culturales en todas las comunidades, para que nuestros niños, nuestros jóvenes y toda la gente del municipio tenga acceso al arte, al deporte y a todo lo que nos beneficia. Crearemos también un corredor cultural en el municipio, partiendo de la cabecera municipal. Nuestro municipio es rico en tradiciones, es rico en festividades, y nosotros lograremos darle el impulso que necesitan esas festividades para volver una vez más a Tultepec, el municipio más importante en el Estado de México. Gracias. Para continuar, tenemos la presencia también de otra gran trabajadora, una mujer hormiguita de todo este proceso de Morena, la señora Alba Ruiz Sánchez, candidata a tercer regidora en nuestro municipio. Los tambores. Bueno, presento a ustedes a la candidata a primer regidor, la ciudadana Cristina Escobar Huitrón, comisionada en Desarrollo Social. Muy buenas tardes. Estoy muy orgullosa de estar en Morena y vamos por el cambio verdadero. Que todos los apoyos del municipio no sean condicionados y se les entregue a los más necesitados. Tenemos la presencia del ciudadano Mario Aguilar Pérez, quien es candidato a síndico procurador por este municipio. Le pedimos que pase también a dar su mensaje. Buenas tardes, compañeros. Para mí es un orgullo representar y ser en la pandilla síndico procurador. Aquí se van a acabar los moches, se va a impulsar la economía, vamos a cumplir una vez más lo que esos que han pasado, han dicho que tenemos una zona industrial, nuestra zona industrial está abandonada. Hemos pedido el apoyo del INDEP para que nos dé ambulancias, nos eche a andar los cuerpos de bomberos, nos ponga un hospital para quemados especialmente, que es la prioridad en esta zona industrial que vamos a echar a andar. Eso es todo, compañeros. Bueno, se preguntarán que nos faltó el segundo regidor, perdón. Candidato a segundo regidor, joven Jonathan Martín Herrera Valera. Buenas tardes, compañeros. Gracias a Inés y a acompañar al doctor. Ahora nos invitaron a los jóvenes a participar nuevamente, a rescatar los espacios que están abandonados, obtener becas porque los compañeros son de bajos recursos también. Aquí lo que necesitamos es que los jóvenes estén activos, que ya se olviden un poquito del celular, de la tecnología, y ahora que estén activos y que hagan deporte. Como sabemos, aquí en Tultepec, el único, como el 80%, es la pirotecnia. Y hay que apoyarlos para salir adelante y que crezca Tultepec. Y vamos con todo, compañeros. Bien, como podrán darse cuenta, este equipo de Morena en Tultepec está lleno de promesas y de esperanza. Gente joven, gente con experiencia. Estamos en defensa de la equidad de nuestros gobiernos. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, esa es la consigna para conformar este nuevo gobierno. ¿Y qué decir de nuestra siguiente personalidad, que durante más de 15 años ha ocupado distintos cargos
no sin antes conocer y reconocer que trae una trayectoria política social desde el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En este nuestro municipio ha ocupado cargos de regiduría, jefa de reglamento, secretaria de COPASI, y ha sido gente para bienestar de nuestro municipio, no sin antes subrayar el cargo que tuvo en la Subdirección de Desarrollo Social. ¿A quién creen que me refiero? ¡No escuché! ¡Más fuerte! ¡A la señora Aimé Sánchez López! ¡Candidata a presidenta municipal por Tultepec! Que la gente que anda
las necesidades de nuestro pueblo. No nada más llegan y nos dicen, aquí quiero esto. No, es mejor que bajes tú a tocar las puertas y veas a la gente que está necesitada y que en su momento no tienen luego ni para llevarse nada a la boca, compañeros. Por eso aquí nuestra prioridad, trabajar para traer industria. Tenemos que fortalecernos aquí y traer industria a nuestro municipio. Nuestro municipio ha crecido con a lo mejor pavimentaciones, lámparas, ha crecido con a lo mejor esta concha que tenemos, pero recuerden que no ha crecido económicamente. Cuando un municipio crece económicamente, nuestro municipio crece y no hay más delincuencia. Recuerden que la delincuencia se genera por la falta de oportunidad que se genera en nuestro municipio. Por eso, a nuestros jóvenes también los queremos tener ocupados. ¿Cómo lo queremos hacer? Que incrementar, que estén ocupados con el joven que ahorita pasó, Jonathan. Él es el que se va a encargar en que los jóvenes estén ocupados y que hay mucho jovencito que se está quitando la vida. ¿Y saben por qué se está quitando la vida? Por la falta de oportunidad. Thank you.
mientras seguimos disfrutando de estos juegos, también tener presente que nuestro municipio ya se urbanizó, ya no solamente es un pueblo mágico, ya también contiene fraccionamientos, gente nueva que ha llegado a nuestro municipio. No nos vamos a olvidar, Aimee tiene un proyecto muy particular para seguir apoyando a esas viviendas de Infonavit, para seguir apoyando a todas estas personas que acaban de llegar. Que ya tienen problemas con los pagos. También vamos a seguir organizando a todas esas parcelas, a todos esos campesinos que siguen viviendo aquí. Se va a seguir organizando este gran pueblo que ahora se convierte en una gran urbe. No dudemos que el proyecto de Andrés Manuel ha llegado aquí, que el proyecto de Aimee va a prosperar. En la esperanza no solamente es de México, ya lo decía alguien hace un momento, la esperanza tiene que surgir de nuestros municipios, tiene que surgir de nuestras casas. Y el Aimee va por todo, unida por todo su pueblo. A ver si se unen en un baile con la porra que aquí está corriendo los pasos.